Hola a todos. Quiero tomar esta oportunidad antes de contestar sus preguntas para disculparme sinceramente con la familia Steinbrenner, mis compañeros, la gerencia y las personas cercanas que me aman. He cometido errores de los cuales no me siento orgulloso y por eso quiero disculparme. I want to take this opportunity, before answering your questions, to sincerely apologize to the Steinbrenner family, my teammates, the front office, and those around me who love me. I have made mistakes of which I'm not proud of, and for that, I want to apologize. Cuando mi equipo más me necesitaba en el 2019, antes de empezar los playoffs, yo no estaba ahí para ellos y por eso les pido perdón. Fue muy difícil para mí no estar lanzando, ayudando a mi equipo. Tener que mirar desde lejos me dolió mucho, pero también entiendo que soy irresponsable de ponerme en esta situación. When my team needed me the most in 2019, before we started the playoffs, I wasn't there for them. And for that, I ask your forgiveness. It was very difficult for me not to be pitching and helping my team. Having to watch from afar hurt me a lot, but I also understand I am responsible for putting myself in that position. Quiero agradecerle a Aaron Boone y a Brian Cashman por estar paciente conmigo. Siempre han tratado de ayudarme sinceramente y cuando estaba pasando por mi peor momento fueron donde estaba entrenando en Jupiter, en Jupiter, Florida, junto a Mark Blake. Y tuvimos una gran conversación y por eso le estaré eternamente agradecido. Necesito mostrarle a través de mis acciones lo comprometido que estoy envolverme en contribuidor para este equipo. I want to thank Aaron Boone and Brian Cashman for being so patient with me. They have always sincerely tried to help me. When I was going through my worst moment, they were there. They went to where I was training in Jupiter, Florida, along with Matt Blake, and we had a great conversation, and for that, I will be eternally grateful to them. I need to show them through my actions how committed I am to reestablishing myself as a contributor to this team. En cuanto a las redes sociales, entiendo que no la he usado de forma adecuada. He causado mucha confusión y aunque mi razón ha sido conectar con los fanáticos, debo de hacerlo de una mejor manera. Está claro que debo de mejorar eso. Regarding social media, I understand that I have not used it in an appropriate way. I have caused a lot of confusions, and although my reason has been to connect with fans, I must do it in a better way. It is clear that I must improve on that. Ayer pude hablar con mis jugadores de equipo. La única forma aceptable de hacerlo era haciendo ca cara a cara. Hoy vale la pena repetir lo que le dije al equipo. Hay muchos jugadores jóvenes que usan este uniforme y quiero que comprendan el gran daño que se puede hacer cuando se cometen errores como lo mío. I was able to speak to each player on the team yesterday. The only acceptable way to begin to move forward was to address them face to face. It is worth repeating again today what I told the team. There are a lot of young players who wear this uniform, and I want them to understand the great damage that can be done when mistakes like mine have been made. Lo que quiero hacer ahora es concentrarme en lo que amo, que es lanzar. Mi meta es trabajar duro y retomar mi carrera. Siempre ha sido mi sueño lanzar en Grandes Ligas y estoy muy agradecido de tener este sueño delante de mí. Thank you. What I want to do now is concentrate on what I love, which is to pitch. My goal is to work hard and retake my career. It has always been my dream to pitch in the major leagues, and I am so thankful to still have that dream in front of me. Domingo, thank you. We can begin to take some questions. We can begin with Meredith Marakovitz from the Yes Network. Meredith, please unmute. Hola Domingo, hablas de esa conversación que tuviste con tus compañeros. ¿Cómo fueron esas conversaciones?
¿Hubieron momentos en los que ustedes te hicieron ciertas preguntas, te juntaste en privado con algunos compañeros? ¿Cómo fue eso para ti? Primeramente, al principio fue, me sentí un poco nervioso, nunca había pedido una disculpa así personalmente, pero luego yo me brindó la confianza de sentirme en casa otra vez nuevamente y hablarle sobre de la ausencia que tuve desde el 2019 hasta la fecha de ahora, que fue muy doloroso no participar en la serie regular y en los dos playoffs que tuvo el equipo. Sí le pedí disculpas, sentí que fue la mejor manera de que ellos me tomaran otra vez en confianza, de yo contribuir con el equipo otra vez. Y fue genial. Ellos pudieron entenderme que cada quien comete un error y, ¿sabe? Pude expresarme claramente con ellos. You know, I was nervous, you know, to get in front of the whole team and have to speak to them and have to apologize. I have never gone through something like that where I needed to instead of stand in front of a room and have to apologize for something that I caused. I think I started feeling comfort just standing there and talking to them. Slowly I felt again as being part of this family, you know, having to explain to them how he felt not to be here during those two playoff runs and the last regular season in 2020, you know, just so that they could get a little bit of understanding what was happening with me. You know, I think it was the best way for me. We can take another from Marley Rivera at ESPN. Marley, go ahead. Hola, Domingo. Te voy a hacer la pregunta en inglés y en español. Esperamos la traducción. Domingo, when everything that happened, how is the relationship with your girlfriend or your wife now, and what is going on in your relationship, and how do you expect to move forward? Domingo, yo sé que tú eres una buena persona. Con todo lo que sucedió, ¿cómo está la relación con tu pareja? ¿Qué están haciendo ustedes para moverse adelante, verdad? Porque ustedes tienen hijos. ¿Y cómo tú nos dices a nosotros que vas a ser mejor persona? Gracias a Dios, mi pareja y yo estamos bien, gracias a Dios, estamos bien comprometidos. Nos hemos tratado de una manera muy adecuada, gracias a Dios, y de ser una mejor persona, demostrándolo con mis acciones, ¿me entiendes? Dejándole saber a la persona que he cambiado definitivamente y dándole buenos consejos también a muchos jóvenes que vienen hoy subiendo hoy en día, que dándole apoyo y diciéndole cosas, dándole consejos de lo que yo cometí, del error que cometí, que no es la mejor manera de dañar una carrera, ¿sabes? Con lo que me pasó a mí, que yo estaba en un punto en el top de mi carrera y cometí ese gran error que de un momento a otro caí. Creo que esto lo tomaría yo para darle ese gran ejemplo a los niños que vienen hoy en día que están en las mayores, que cojan esto de ejemplo. My partner and I, thank God, we've been able to have an adequate relationship. You know, we're together, and you know, when you ask how can I be a better person, and I think one of the ways is through my actions. You know, showing how I can be a better person through my actions. You know, one of the things that come to mind is talking to our younger players. You know, giving them advice and answering their questions if they have any about my experience and what I went through. I can talk to them in specific details on how you find yourself in the best time of your professional career
and how all of a sudden all can change, you know, from one night to the other. And I think it's that's important. You know, we have a lot of young players, and I think that's something that I can contribute. Okay, we can take another from Pete Caldera. Pete, please unmute from the Bergen Record. Miguel, there was some confusion as to the meaning of your last Instagram post that has since been deleted. I was wondering if you could provide some context to that and what that was about in your mind. Domingo, uno de los posts que hiciste no hace muchos días. Hubo mucha confusión en lo que quería, en el mensaje que quería llevar. Quería preguntarte si podías explicar un poquito cuál era el mensaje en sí. El mensaje que quería llevar era que lo que puse fue que cuando me integré en el equipo por el primer día, cuando llegué a la habitación, lo primero que me llegó a la mente fue decir que ya todo acabó definitivamente a Mara Vega, la que es mi esposa, que ya todo lo que pasamos durante lo que tuve en suspendido, todos esos malos momentos, todas esas frustraciones que ya había pasado, ya empezamos una nueva etapa, dejamos el pasado atrás y que vamos a contribuir un nuevo camino, un nuevo futuro desde 2021 hacia adelante. Sí hubo una confusión, no tenía determinación lo que dije, pero creo que lo puse más personal para mi esposa y para mí. Yeah, when I got back home, back to my room, what I wanted to express it was after finally completing a day of training with the team, I felt like I was finally back and I was moving forward, you know, and basically the whole period of being suspended and not being with the team and being away from the team, that all was ending. Where the confusion came in is it was more of a message towards my partner, Mara Vega, which I was kind of dedicating the message to her because we went through all this time. She was there with me, you know, through all the ups and downs. And it was kind of like, in a way, a thank you message to her. And finding a way to create a new beginning in this year, in 2021. And I think that's, you know, where the confusion happened. We can take another from Ken Davidoff at the New York Post. Ken, please unmute. Does this work now? Yes, go ahead, Ken. Sorry about that. Just wondering, without getting too personal, you just talk about, you wonder what's a mandatory counseling, how that helped you get through this, and if you made any lifestyle changes. Uh-huh. Y quería preguntarte, yo sé que tal vez un poco personal, pero entiendo que fue mandatorio que vieras a un terapeuta. Quería preguntarte si cómo fue eso para ti y de qué manera eso te ha ayudado. Sí, fue mandatorio y creo que me ayudó bastante. Ayudó bastante lo que fue una pequeña rehabilitación de todo este caso. Me ayudó a pensar, a veces me ayudó a pensar, me ayudó a ser buena persona, transcurso la suspensión. Y creo que ha sido una cosa de las mejores que me pasó durante estuve fuera. Yeah, just like you said, it was a mandatory counseling, and I think I went through a small period of rehabilitation. And out of all this, I've seen the positives out of it, you know, and I think it was something good for me. Rehabilitation, are you talking substance abuse or alcohol, or do you mean more just general rehabilitating? Did you hear the first part of the question, Marlon? Yes. Okay.
cuando habla de rehabilitación, habla algo más personal, algo con el alcohol o algo en general. Creo que fue algo en general. Más se basa, creo que fue para acumular puntos para mi suspensión. Y nada, cuando pasan cosas como esa, creo que hay que tomarlo de todas maneras, de cierta forma, que no, que también es beneficiaria para mí. Yeah, like more in general, you know, through the suspension, you have to do certain things, you know, and at the end, I think it was something that it benefited me. So we're going to take some more questions. Giancarlo Stanton was supposed to go at 1:30 from GMS. We are at Himes, trying to work with Mike back there to see if Giancarlo can push his time back 10 minutes so that we can get to more questions. I will be zeroing in on people who have their hands raised who are here in Tampa. And if we get through those, I'll try to get to others. But we clearly are not going to get to all the questions. We can go next to Dan Martin at the New York Post. Domingo, I am wondering how familiar you are with what Zach Britton said the other day and how you feel the rest of your teammates feel about you coming back and whether you had any individual conversations with Britton or anyone else. Domingo, quería preguntarte acerca de lo que Britton, los comentarios de Britton que hizo hace par de días. No sé si sabes cuáles son sus comentarios, pero quería preguntarte que si has podido hablar con él en privado y si has hablado con algún de los otros compañeros tuyos. Bueno, sí, había escuchado el comentario, pero él tiene su razón de opinar, ¿sabe? Cada quien tiene el libre de expresión. Pero en realidad sí pude hablar con él personalmente y no fue nada personal, no fue nada de que lo vamos a coger muy a pecho. Somos buenos compañeros, él me llegó a aconsejar, me ha aceptado como amigo y nada, seguimos teniendo la misma relación dentro del clubhouse y fuera del clubhouse. Yeah, I did see his comments, you know, and you know he has a right to do that, you know, and to comment, and I understood where he was coming from. A good thing is I had the opportunity to talk with him, and he basically told me how, you know, gave me really good advice, and how I can improve, and you know, at the same time, the comments he made were not to be taken personal. More on a professional level, and you know, like I said, from that conversation, he gave me really good advice, which I'm thankful for. We can go next to Lindsay Adler at The Athletic. Lindsay, please unmute. Hi, sorry about that. Domingo, I'm curious. Are you what steps have you taken to ensure that your partner can feel safe in your relationship? Te quería preguntar qué paso han tomado ustedes como pareja, especialmente tú, para que tu esposa se sienta segura en la casa de ustedes y entendiendo el compromiso que tiene, cuál ¿cómo se pueden sentir los fanáticos seguros de ti teniéndote en el equipo, entendiendo que no vaya a pasar nada malo? Primeramente, ¿sabes? Hemos hablado, hemos tenido muchas conversaciones. Esto, primera vez que pasa, siempre hay una primera vez. Hemos estado de acuerdo en muchas cosas. Hemos tenido muchas conversaciones de que esto no va a volver a suceder, de que vamos a tener mejor comunicación en la casa. Y
con la fanaticada. Nada, nuestras acciones lo dirá todo. Y en transcurso que vaya el tiempo, ellos van a ver nuestro cambio que va a haber en la relación de nosotros dos. You know, communication. Lots of conversations between her and I, and we talked about it a lot, many, many, many times. And, you know, we've promised to each other not to to go through something like this ever again. You know, this is the first time it happens, and I think that has been the best way for us to really get through all this and creating a safe environment is just communicating and understanding each other in a better way. You know, your second part of the question, you talk about how fans, how can they feel secure of having me on the team? And I can say it's going to be through my actions and the way I behave and I move forward from all this. We can take another question from Brendan Cuddy. Brendan, go ahead and unmute. Domingo, in the offseason, Hal Steinbrenner said that he'd have to feel absolutely comfortable that you deeply, deeply regret what happened. Did you speak with Hal? Did you communicate with Hal in any way? Or did Hal Steinbrenner communicate with you about this situation and about your return? Domingo, durante la temporada muerta, el dueño del equipo, Hal Steinbrenner, dijo que tenía que sentirse absolutamente cómodo de tenerte de vuelta en el equipo. Ha tenido una conversación con él directamente. Ha pedido disculpas. Ha tenido su oportunidad de hablar con él o disculparte de alguna manera u otra. Bueno, seré sinceramente honesto conmigo mismo y con todo el público y la fanaticada, con todo. En realidad no he tenido conversación con él directamente. No le he pedido disculpas a él directamente. Pero sí lo ha hecho a través de mi compañero, lo he hecho aquí en el equipo. Y hace unos minutos lo hice aquí públicamente. Y vuelvo y digo, le doy esa máxima disculpa a la familia Steinbrenner, ¿sabe? Y de tenerme aquí otra vez. En el campo de juego. You know, and I'm going to be honest with you and everybody watching, I haven't had a direct conversation with Hal. But I have apologized and I've expressed my regret from everything that happened through my teammates. I did it here, you know, a moment ago publicly. And once again, you know, I regret everything, you know, and I'm thankful for the opportunity in front of me. We can take another from Bob Clappish. Bob, go ahead. Hi, Domingo. So much has been written about this and said about it. What can you tell us about the events from that night? And what do you think led to your actions? Why do you think you did them? Domingo, se han escrito, se han dicho muchas cosas acerca de los detalles de esa noche. También de lo que pueda que haya causado ese problema. ¿Qué nos puede decir? ¿Nos puede dar detalles de lo que pasó esa noche? Entiendo correctamente tu pregunta, pero creo que no es el mejor momento para declarar los pequeños detalles de esa noche, ya que mi familia y yo sufrimos bastante. Creo que no es el mejor momento de contestar esta pregunta. Gracias. You know, I understand your question, you know, and I don't think I want to get into the fine details of what happened that night. I can say that my family and I, we went through a really tough moment, you know, and I understand you have to ask, but, you know, at this moment, I don't think it's the best moment for me to give out all details.
We'll take two more, Ron Blum and James Wagner. Sorry we couldn't get to everybody. John Carlos Stanton will wait until 1:40. At 2 o'clock, we will have Luke Voigt, Aaron Boone at 3 o'clock. So we'll take these last two from Ron Blum. Ron, go ahead and unmute. Domingo, during this past 1.5 years throughout this, what have you learned about yourself, and how has this experience changed you, Gavin? Domingo, durante este último año y medio, ¿qué ha podido aprender de ti personalmente como persona? ¿Y en qué manera puedes usar esto para cambiar y tal vez mejorar? Hay muchas cosas, ¿sabes? Primeramente que antes de uno tomar una reacción hay que pensar bien en qué paso uno está y en el top que uno está, ya que uno, se lo diré claro, ya que uno es una figura muy pública, más que uno está en un equipo como los Yankees, uno tiene que pensar bien la cosa antes de hacerla, antes de actuar. Me ha servido de mucha experiencia, valorar más a una familia, no llevarse mucho del egoísmo y nada, de darle buenos consejos a los nuevos talentos que vienen subiendo hoy en día. Creo que sería lo esencial para yo darle pequeña charla a esos nuevos muchachos que vienen subiendo en las mayores. You know, I learned a lot, you know, throughout this whole experience. And, you know, the biggest thing is about, you know, how do you react to certain things? You know, how do you make certain decisions in your life? You know, when things are tough, you know, I'm a public figure, you know, I play with this team, this well-known organization throughout the world. You know, how do I behave in the best way possible to represent this, everybody here, you know? And then the opportunity also to chat with our younger players here. They can learn from my experience, and, you know, I can see opportunities where I can talk to them and use me as an example.